¿Cómo les va? Tarde de lluvia acá en Santa Rosa de Calamuchita. Me vine a pasar unos días, como ustedes saben. Es un lugar que conozco mucho. Este bar, que ahora es tan espectacular. Antes era más chiquito, más sencillo. Se llamaba La Vaca Echada. Y ahora se llama La Vaca. Y es muy suntuoso, pero con todos los cuidados y todos los protocolos que he visto en esta ciudad. Por suerte, gracias a Dios. Y mucha gente que usa barbijo y se cuida. No tanto la juventud, Yo he visto en estas noches de jueves, viernes, sábado y domingo, las manadas que pasan de pibes entre los 15 y los 21 y 22 años sin barbijo. Y ellos pueden cagarle la vida a su abuela o a su padre, pero también me la cagan a mí, que estoy tomando un café y estoy cuidándome y esta gente me pasa por encima caminando. Entonces yo les recomiendo a todos ustedes, cuando vean a esos jóvenes que posiblemente por olvidadizos o por hijos de puta o por soberbios de decir como yo no me voy a morir, que no se caguen en nosotros. Un gran griterío bien fuerte, y más que nada los canosos no se van a atrever con nosotros. Un gran griterío decir: él no tiene barbijo, él nos está enfermando. Entonces que sientan vergüenza y corran a la casa o compren un barbijo por ahí. Pero bueno, más allá de todo eso, quiero decir que la ciudad se cuida mucho y todo tiene mucho protección. Togoro, que es una enfermedad que no perdona, que se llevó una nena de 9 años, que nos está quitando a la gente querida que conocemos a través del espectáculo y a otros les está haciendo padecer, como Rizzo, Carmen, Flavio, bueno, que se mejoren todos, pero para eso tenemos que cuidarnos. La vacuna viene de a poco, todos se entregan mal, todos se entregan tarde, todos se entregan poco, no los rusos nada más, los británicos, los norteamericanos, los chinos, hay una demanda de 7 mil millones de personas y no dan abasto. Han sobrevendido, es un negocio, es un comercio, esperemos. Crece mucho en Cava, por ejemplo, 1.300 infectados por día, cuando el conurbano, o sea, la provincia de Buenos Aires, tiene 800. En Cava hay un descuido fenomenal, pero claro, está en la reta. Y la reta es Macri, le importa la salud un carajo, ya ves el destrato que tiene con el personal de salud. Ahora lo vamos a escuchar a Leandro Santoro y el tratamiento casi de pleitesía que tiene con la justicia, que se lleva el 30% del presupuesto. ¿Quién conoce algún juicio de la ciudad de Buenos Aires? Nadie. Pero la reta garpa, así como le garpa a los medios, le garpa a los jueces. Y no le quiere pagar lo que le corresponde a los enfermeros, a los médicos, a los maestros, los odia. Macri, la reta es Macri. Vamos a ver un montón de cosas en este informe, que es el último en esta pequeña temporadita, y después nos encontramos en Buenos Aires cuando volvamos a hacer el programa que hacemos siempre. El sábado pasado lo hicimos acá, el que viene volveremos a Buenos Aires, que es venir cuando quiera, todos los sábados de 14 a 17 en AM 530, somos radio y también en directo por YouTube. Comenzamos hablando del Loffer. Si esto fuese así, todo, absolutamente todo, habría sido un montaje. ¿Entendés? Un Truman Show dentro de tribunales, montaje del que participamos todos. El macrismo actualizó el proyecto colonial de la dictadura de Videla, pero no del mismo modo. No hubo centros clandestinos ni tanques en la calle, pero también sufrimos desaparecidos políticos. Aquellas y aquellos a quienes ejecutaron extrajudicialmente en la tapa de Clarín, para luego armarles causas penales truchas, con falsos testigos, corruptos jueces y fiscales delincuentes. Si en los 70 hubo plan Cóndor, ahora hay Loffer. Igual que ayer, una operación ilegal, clandestina, subversiva de la democracia, al servicio de los dueños de todo en la Argentina y en el mundo. Una operación que se pretende legal. Mentiras. El poder judicial es el problema y debe ser democratizado desde el Estado, desde el poder ejecutivo y el poder legislativo, como nos prometieron y hoy exige la sociedad. Es un largo proceso, cierto, pero que solo puede comenzar con la libertad de las y los presos políticos, cuyos derechos son violados en este momento y deben ser preservados por el presidente y los legisladores, por mandato constitucional y compromisos internacionales. Indulto, amnistía, leyes que ordenen revisar la causa. Cualquier solución es buena. Lo malo es que siga habiendo presos políticos. Nunca más. Tenía que ser nunca más. En este contexto, ¿cómo se entiende que el gobierno de la ciudad le haya dado a los médicos municipales solamente un 9% de aumento? Yo te pregunto otra cosa. ¿Cómo se entiende que las enfermeras y los enfermeros no sean personal esenciales de salud, reconocidos por el Estado? Cobran 35 lucas. Entonces, ¿sabés lo que sucede? Y esto venía antes de la pelea por sí, la coparticipación. Claro, ¿sabés lo que sucede? Tienen que trabajar en 2 o 3 clínicas y también son vector de contagio. Literalmente hay gente que tiene 3 turnos por día.
Yo no, ¿cómo explicarlo? No sé cómo explicarlo. La verdad que es increíble que suceda. Aparte, la ciudad tiene espalda financiera para bancar. Bueno, ahora dicen que no. Que tal vez es un agujero. Sí, pero esto viene, como decís, bien decías vos. Viene de antes. Viene mucho de antes. Se explica por las prioridades. Porque además es muy complejo. Seguramente los médicos y las enfermeras vieron cómo se compraban los equipos, pero no veían que les llegara el aumento a ellos. Coincido plenamente con vos. De hecho, creo que una de las discusiones es cómo se readministra el presupuesto de la ciudad. Yo lo denuncié el 10 de diciembre en la legislatura. ¿Vos sabés cuánto gasta la justicia de la ciudad? No. 37 mil millones de pesos. No tengo idea. Claro, ese es el punto. Lo dije también en el discurso. Después de los 7-0, la gente no sabe si 7 millones, 700, 7 mil o 37 mil es mucho o poco. Es una fortuna. El 48% de la administración del Estado gubernamental de la ciudad se lo lleva solamente el Poder Judicial. Que no es ni Comodoro Pi, ¿no? Claro. Ni es el edificio de tribunales. Es un Poder Judicial aparte que nadie sabe. No meten gente presa. No tienen juicio, prácticamente no tienen juicio, no tienen condena, no tienen sentencia. Preguntale a tu audiencia si alguno de los que vive en la ciudad de Buenos Aires resolvió un problema en la justicia de la ciudad. Eso se lleva 37 mil palos. ¿Dónde va esa plata? Bueno, yo que lo explique el jefe de gobierno. Pero así te puedo seguir, digamos, por 50 lugares. El punto es, perdóname, para terminar con esto, las prioridades en un Estado como el nuestro, si no están puestas en la salud, en la educación y en la seguridad, es que no entendemos lo que está pasando. El verdadero agujero fiscal que tenemos en este presupuesto es el gasto de justicia. Y cuando hablamos del Poder Judicial de la ciudad, no hablamos ni de Comodoro Pi ni del Palacio de Tribunales. Hablamos de un poder que prácticamente nadie conoce y que no tiene sentencias ni condenas porque se la pasa archivando causas. Esta es la verdadera caja de la política que el jefe de gobierno tendría que haber alterado. ¿Sabe cuánto aumenta el presupuesto para la justicia en la ciudad? 35%. ¿Sabe cuánto aumenta en este mismo presupuesto el presupuesto para los organismos del control? 24%. 13 mil millones de pesos es el presupuesto al Consejo de la Magistratura. 13 mil millones de pesos equivale a transformar al Consejo de la Magistratura en el viejo Consejo Deliberante. Todos sabemos que los temas que se tratan en la ciudad de Buenos Aires son menores, en general son menores, salvando honrosas excepciones de algunos fiscales y de algunas fiscales que trabajan bien. En general, la mayoría de las causas no llegan a ningún puerto. ¿O alguno de ustedes conoce a alguien que haya sido condenado por ruidos molestos o por alguna pelea callejera? ¿Alguien conoce un vecino que haya resuelto sus problemas en la justicia de la ciudad? ¿No se dan cuenta que hay una hipertrofia de este aparato, que es lo que tenemos que discutir? 37 mil millones de pesos en financiar una justicia que no persigue la corrupción, que no persigue homicidios, que no persigue robos. ¿Saben qué hace esta justicia? Termina siendo la caja sucia de la política. Y acá es donde se va la plata del plus de coparticipación que ustedes están peleando. 37 mil millones de pesos. ¿Saben qué tienen a favor ustedes para hacer pasar esta vergüenza y este escándalo? Que después de los 7 u 8 ceros, la gente común desconoce si es mucho o poco. Esto es un secreto a voces. Lo sabe la política. Lo sabe la casta judicial. Lo sabe el círculo rojo y lo sabe el periodismo. A partir de hoy, también lo sabe la gente. Gracias. Que deben concurrir a sufragar para cuyo aceleramiento se han dado las condiciones requeridas. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ríanse. Ríanse, muchacho. No sabe leer. Y es presidente de la nación. Necesitamos volver a trabajar, volver a comerciar. Esto no es sano. Esta cuarentena eterna nos ha hecho mucho daño y tenemos que volver a normalizar el país lo antes posible. No al pobrismo. Todos tenemos bien presente la fenomenal crisis económica que generó a nivel mundial la pandemia del coronavirus. Sin embargo, el dato revelador de esta semana es que el consumo durante el 2020 en la Argentina fue superior al 2019, año en que gobernaba Mauricio Macri y sin pandemia. De acuerdo al análisis realizado por la consultora Focus Market, el consumo durante el año 2020 fue un 0,2% superior al 2019. Pese a la caída que se registró en diciembre, el ticket promedio estuvo en los 531 pesos con 4,3 unidades compradas. Esto muestra que en diciembre del 2020 se duplicó el consumo con respecto a diciembre del 2019. Los 5 primeros meses de este año fueron
en términos de trabajo mejores que los 5 primeros meses del año anterior, donde ningún virus existía. Mauricio Macri rompe todos los récords negativos y este es uno más. Era difícil tener un consumo menor a un año, atravesado por la peor pandemia del siglo. Pero la pandemia macrista es probablemente peor de lo que pensábamos. Trámites que llevaban meses ahora llevan semanas. Los que llevaban semanas llevan un par de días. Por ejemplo, la ventanilla única de comercio de este exterior. Todos sentados alrededor de una mesa, viendo qué traba podemos renovar. La verdadera igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, como en la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico, del ejército, una mejor infraestructura. Y les pedí que mi mandazo, usando la cláusula del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el noroeste argentino tiene una radiación solar única, radiación solar única en el mundo. La Patagonia y las actividades agrícolas son fuentes de biomasa y biogás. Detrás de algo que parece tan simple. ¡No sabe leer! ¿Vos dónde te lo imaginas a Mauricio Macri? Ya sea este año o ya sea de cara a las elecciones presidenciales, pero ¿dónde lo imaginas un poco también, no solo por su carrera, sino también obviamente por conocerlo? No creo yo, mi impresión, no he hablado con él sobre esto, pero no creo yo que sea candidato a diputado, senador, no creo. Él no es persona a la que le guste el Congreso. Claro. Pero que participará, sin duda. Que tiene influencia, sin duda. Perdió la presidencia, pero son 40% de votos. ¿Qué otro adversario de Cristina Fernández sacó 40% en el pasado? Bueno, parece que paró. Me las tomo. Nos encontramos de nuevo en Buenos Aires el próximo sábado de 14 a 17. Vení cuando quieras en AM530 Somos Radio y en directo por YouTube. Este canal de YouTube es gratuito, así que ustedes pueden suscribirse. Cada vez que subo estos informes, les llega a ustedes la noticia. Más fácil que eso, suscribirse y poner la campanita. Y te hace ping, Greco está hablando boludeces de nuevo. Chao. Leonardo Greco está en AM530. Vení cuando quieras.